Adelante, ingeniero, puede iniciar. Muy buenos días. Felicidades a Merey por su 50 aniversario. Muchas gracias por invitarme a estos eventos de celebración. Vamos a ver qué ha ocurrido con la fotovoltaica en estos años, tanto en México como en el mundo. Los temas que vamos a tratar son el fenómeno fotovoltaico, la tecnología de las celdas fotovoltaicas, los módulos fotovoltaicos, sus tipos y su desarrollo, los inversores, tipos y desarrollo, las estructuras de montaje y las instalaciones en México. El fenómeno fotovoltaico. Las instalaciones fotovoltaicas en los últimos 5 años, ¿cómo se iniciaron? Edmond Becquerel, un físico francés, en 1839, observó y descubrió el efecto fotovoltaico, proceso que produce tensión o corriente eléctrica cuando se expone a la luz o energía radiante. Agustín Mouchot, inspirado en Becquerel, en 1860, registró las primeras patentes para motores alimentados por energía solar. Charles Fritz, un inventor de Nueva York, en 1883 creó la primera celda solar recubriendo selenio con una fina capa de oro y produjo una corriente que es continua, constante y de una fuerza considerable. Y Albert Einstein, en 1921, recibió el Premio Nobel de Física. Einstein publicó un artículo explicando los 4 descubrimientos que cambiarían el curso de la humanidad y por uno de ellos recibió el Premio Nobel de Física en 1920, pero lo recibió hasta 1921. Pero, oh sorpresa, que no fue por la teoría de la relatividad, sino por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico. Su artículo Heurística de la generación y conversión de la luz describe: la luz es fuente de energía, se emite en pequeños paquetes indivisibles denominados fotones o quantums, que al chocar con ciertos materiales originan que algunos electrones salten o brinquen. Si se realiza continuamente, obtendremos una apreciable corriente eléctrica. Einstein estaba descubriendo el principio de los módulos fotovoltaicos que hoy tenemos. En 1958, tuvimos el primer satélite con energía solar. Vanguard 1 fue el 4º satélite en ponerse en órbita alrededor de la Tierra en 1958. Pero lo más importante fue que fue el primero en hacerlo con energía fotovoltaica. Ahí vemos las celdas fotovoltaicas. Cabe señalar que estas celdas fotovoltaicas no tienen gran diferencia en las que tenemos hoy en día en la Tierra. La gran diferencia es de que en el espacio no tenemos el impacto de toda la contaminación y todo lo que tenemos acá abajo de la capa atmosférica. Entonces funcionan más eficientemente cuando están montadas en los satélites. Y el Solar Impulse, en julio de 2016, un avión fotovoltaico tripulado alrededor del mundo por Bernard Picard y el señor Borcherberg en 17 etapas durante 23 días, ocupando 558 horas, viajaron 43 mil kilómetros. Y la estrategia para esta navegación es que durante el día subían hasta 8.500 metros y en la tarde, noche, bajaban a 1.500, aprovechaban la actividad de bajada para gastar el menos energía porque dependían de las baterías. Las parte superior de las alas, que cubrían 269 metros cuadrados, ahí se instalaron 17.000 celdas fotovoltaicas. En total producían 340 kWh de energía cada día y estaba equipado con baterías de polímero litio de 38.5 kW, 150 amperes-horas, pero pesaban 633 kilos. Esto representaba el 25% del total del avión. Y
El avión estaba propulsado por 4 motores eléctricos de 17.4 HP cada uno. La velocidad a la que viajaba era desde 36 kilómetros hasta 140 kilómetros por hora. Y hubo un tramo desde Japón a Hawái que duró 118 horas, o sea, más de 4 días. Y la cápsula donde estaban, el habitáculo donde estaban los tripulantes, uno adelante y otro atrás, no se podían bajar, ni subir, ni mover, ni nada. Así es que ahí, y no tenían aire acondicionado. Entonces tuvieron que aguantar fríos y calores, 4 días sin moverse. Entonces creo que sí fue una muy grande hazaña. Y eso propició que la carrera por los aviones eléctricos pues esté en marcha. Los modelos que hasta ahora se han diseñado se han planeado para 30 pasajeros, o sea, hacerlos lo más ligeros posibles. Sin embargo, existe ya una versión, un prototipo de la NASA que le llaman el N3X, pero ese ya está preparado y programado para 300 pasajeros. Y ese trabajaría con 2 electroturbinas y 4 unidades de energía electroquímica. Y se espera que pueda volar para 2040. Esto lo acabamos de detectar en la revista IEEE Spectrum apenas del mes pasado. Y hablando de IEEE, también en estos últimos años tuvimos en julio de 2021 que la Sociedad de Dispositivos Electrónicos de IEEE publicó el primer número de la revista científica Photovoltaics, dedicada únicamente al conocimiento de materiales, desarrollo y equipos fotovoltaicos. Y a la fecha se sigue publicando, a pesar de que hoy muchas revistas ya no se publican en papel, esta sí se sigue publicando y cada número bimestral pues tiene más de 200 páginas con artículos muy interesantes sobre el desarrollo y la operación de los sistemas fotovoltaicos. Los que sean socios de IEEE, ahí les recomiendo que si se suscriban a esta revista, es muy interesante, muy actualizada y nos mantiene al día en lo que está sucediendo en la fotovoltaica. Vamos a ver ahora las componentes una por una de un sistema fotovoltaico, iniciando por las celdas. Las celdas, como las conocemos hoy en día, son cuadradas o medio cuadradas, pero en el transcurso de la historia han sido hexagonales, han sido circulares. Esta es una instalación híbrida que está en algún lugar, yo supongo que es Acapulco, no he podido detectar en qué parte de la República es, si es en México, pero están uniendo aquí celdas cuadradas con celdas redondas, lo cual hoy en día diríamos que no es muy eficiente, pero es un prototipo, estaban probando los 2 tipos de celdas. Entonces, lo último que tenemos son celdas semicuadradas, ahorita vamos a ver más adelante por qué, pero las redondas son la edición anterior. ¿Cómo funciona el efecto fotovoltaico? Básicamente, hoy en día lo que tenemos comercialmente son celdas de silicio, las cuales están, les llaman dopadas, o sea, mezcladas con fósforo y boro, y obviamente con la ayuda del sol podemos tener en cada celda o parte de la celda 65 volts. Pero hoy en día ya también se tienen celdas que en lugar de boro utilizan galio, y entonces se abre la eficiencia y durante más tiempo se tiene generación eléctrica a partir del efecto fotovoltaico. ¿Cuáles son las tecnologías fotovoltaicas que hoy en día tenemos? Principalmente son las que son a base de silicio cristalino. Una es el monocristal, son las más eficientes. Luego el policristal, su eficiencia es con muy poca diferencia. Y después tenemos otra familia que le llaman película delgada. Y existen unas que son a base de silicio, pero aquí el silicio ya no es cristalino. Aquí el silicio
se aplica como si fuera una pintura sobre una superficie que puede ser una superficie rígida, pero también puede ser una superficie flexible. Y tenemos otra familia que son las de telurio de cadmio, que estas son las celdas que cada vez tienen una mejor eficiencia y se están acercando a las de silicio cristalino. Luego tenemos otra familia que es un sándwich entre cobre, indio y galio. Y las más recientes son las que son a base de grafeno y perusquita de multicapa. Estas son las más usuales, digo, las más novedosas, pero todavía comercialmente su costo y su industrialización está avanzando, pero hoy en día el silicio cristalino, tanto el monocristalino principalmente y luego el policristalino, son las que tenemos en uso hoy en día. ¿Cómo se construyen las celdas fotovoltaicas? Las que hoy en día vemos en los módulos son estas que son cuadradas y que aparentemente le cortaron las esquinas, pero la verdad es que no, el molde de donde se obtuvieron es un molde cilíndrico y luego se sacan rebanadas como si fueran rebanadas de jamón y se les cortan en los laterales, pero en realidad estas esquinas son un segmento circular y porque, como les decía, el molde cilíndrico y su color es uniforme, es azul oscuro, y hoy en día es donde se obtiene la mayor eficiencia en las celdas fotovoltaicas. La otra celda es la que se fabrica a partir de silicio policristalino. Es una oblea, en este caso sí es cuadrada, porque el molde es cuadrado, se rebana y cristalizan en forma irregular como si fueran hojuelas y su color es azul irradiante, tienen menor eficiencia que el monocristalino. Pero hoy en día esto es lo que tenemos principalmente en el 98-99% de las instalaciones. Aquí está una celda monocristalina. También ha estado cambiando mucho el tamaño de las celdas. Estas son las celdas tradicionales de 15 por 15 centímetros. Y si tuviéramos una celda monocristalina en un módulo de 72 celdas, esta sería la generación. Obtendríamos 0.65 volts por cada celda. Y en un metro cuadrado podríamos llegar a tener 200 watts. Y al revés, para obtener un kilowatt necesitaríamos 5 metros cuadrados de celdas montadas en el módulo. Estas son las tecnologías que les mencioné hace un momento. Inicialmente tenemos la del silicio monocristalino, que tiene una eficiencia desde el 14 al 20, aunque hoy en día ya tenemos celdas con más de 20% de eficiencia. Y necesitaríamos 5 metros cuadrados para tener un kilowatt. Luego seguirían las de policristal. Su eficiencia es un poquito más bajo que la de silicio. Y necesitaríamos un poco más de área para tener un kilowatt. Luego seguirían las de silicio, pero silicio amorfo, en forma flexible. Su eficiencia prácticamente es la mitad de las cristalinas. Y necesitaríamos el doble de área para tener un kilowatt. Y luego tendríamos las de telurio de cadmio, cuya eficiencia, si se fijan, es ya más cercana a las de silicio. Y en vez de necesitar 5 metros cuadrados para un kilowatt, necesitaríamos 11. Las de telurio de cadmio tienen una gran ventaja de que son menos impactadas por las altas temperaturas. El calor es el enemigo número uno de las celdas fotovoltaicas, pero también es el amigo número uno cuando son bajas temperaturas. El telurio de cadmio, como les digo, tiene la ventaja de que tiene un impacto menor que la de silicio cristalino en altas temperaturas.
y por eso es que se ha utilizado en algunas instalaciones en desiertos de Arabia, en Israel, y en algunas partes de Estados Unidos, en los desiertos de California, y han dado eficiencias muy cercanas a las del cristal. ¿Por qué? Porque son impactadas menos que las de cristalinas por la alta temperatura. Y aquí tenemos las de cobre y galio, que pues ahí están, van para arriba. Y aquí nomás como referencia les puse el número de metros cuadrados que se necesitaría para obtener 5 kilowatts, 10 kilowatts o 30 kilowatts. Entonces, esto es muy útil para cuando estamos diseñando o queremos conocer si el área en la azotea de una residencia, de un comercio, cuántos kilowatts podemos obtener del área que tendríamos disponible. Bien, otra cosa que ha cambiado mucho en las celdas de fotovoltaicas son las barras de conexión o las barras colectoras. La celda es esta, y aquí tenemos estas barritas que se ven como si estuvieran rayadas, en realidad son hilitos que capturan la energía eléctrica producida por el efecto fotovoltaico, y estas barras verticales, en este caso son únicamente dos, es donde se colecta la energía que se captura en las primeras rayitas, pero estas son gruesas, entonces le roban espacio a la celda. Entonces la idea es cada vez que cada vez sean más delgadas para que ocupen el menos espacio. Entonces esto también nos sirve para detectar la edad de las celdas, de qué año fueron diseñadas. Y eso inicialmente vemos que eran de dos, les llaman bus bar o dos barras, luego fueron de tres, luego fueron de cuatro, luego todavía por ahí hay de cinco, pero hoy en día ya tenemos las celdas que tienen, todavía les llamamos cintas, pero en realidad ya no son cintas, sino son hilos. Por ejemplo, en este caso tenemos unas de nueve, y aquí tenemos otras que están fabricadas en México y ya tienen 12. Entonces ya no les llamo cinta, yo les llamaría hilos. Entonces cada vez son más delgadas. Entonces ya aquí una de las retos para la fabricación es cómo unir esta parte de arriba con esta parte de abajo. Aunque aquí no se alcanza a ver, pero la parte arriba de una celda está conectada con la parte de abajo de la otra porque están en serie. Entonces esto cada vez es más delgado y también cada vez es más difícil de poderlas conectar, pero la tecnología ha salido avance. Ahora, las celdas en conjunto, si juntamos 60, 72, 140, forman lo que se llama un módulo. Y aquí está cómo estarían las componentes, yo les llamo un sándwich. Entonces, están aquí, las celdas son las partes azules. En la parte superior tenemos un cristal templado, es un vidrio muy resistente al impacto o al granizo, y debe ser antirreflejante. No queremos que se refleje la luz solar, queremos que penetre y no se quede. No sé si ustedes han encargado algunas veces que les hagan el marco para un retrato, y lo primero que les preguntan, ¿quiere cristal reflejante u opaco? Entonces, si queremos que no haya reflejos, le pedimos opaco, y opaco quiere decir que es antirreflejante. Luego enseguida tiene una capa de tilvinilo, comercialmente se llama EVA, es como una mica que sirve como cuando enmicamos las credenciales para que se prense, y la idea es de que se prensan igual que una mica, con una prensa y con temperatura, que quede el mínimo o casi nada de aire alrededor de las celdas. ¿Por qué? Porque si queda aire, el aire contiene oxígeno, y el oxígeno puede generar oxidación en los componentes, en la plata, y puede formar en algunas veces corrosión, oxidación, y generar que haya desconexión o interrupciones en las aquí. Y no sé si han oído algunas veces que dicen, es que ese módulo tiene el baba de caracol, y no es que se hayan subido los caracoles, sí hay veces que se llegan a subir los caracoles,
pero en realidad es que la huella que queda es como si fuera la de un caracol, pero en realidad es que por dentro, internamente, ha habido ahí una deformación. ¿Por qué? Porque quedó algo de aire, o no se comprimió bien, o le faltó temperatura, y hay una corrosión interna o también por el efecto del tiempo. Luego, en la parte posterior tiene, igual que cuando enmicamos las credenciales, otra parte de til vinilo, y hasta mero abajo tiene una parte de Tedlar. Es un polímero blanco, ya nomás es como protección mecánica, y todo alrededor está enmarcado con un marco de aluminio, normalmente es anodizado, y tiene su caja de conexiones donde se colecta la energía que se obtuvo de las celdas y ya se manda al exterior. En cuanto a el tamaño de las celdas y la eficiencia, ha cambiado muchísimo. Mira, aquí, inicialmente aquí me arranqué con 250 watts, pero llegamos a tener de 150 y menos, pero la eficiencia era muy baja. Luego ya 300, y hoy en día, pues ya las de 300 ya también están pasando la historia. Y hoy en día ya podemos ver que en el mercado tenemos celdas de hasta 670 watts. Y son 132 celdas, pero ahora las celdas son más pequeñas, pero tienen una eficiencia de 21%. La tolerancia es de más 5%, o sea, no tenemos módulos que tengan menos de 670, sí pueden tener un poquito más. Y su tensión máxima de operación puede ser o hasta de 1000 volts, o 1500 volts de corriente directa. Sus dimensiones son un poco mayores, ya tienen 2.30 de altura, 1.30 de ancho y pesan 33 kilogramos. Las tradicionales que vemos todavía por ahí en muchas instalaciones, que son de 60 celdas, son de 21 kilos. Entonces, estas son mayores, pero son más eficientes y tenemos mayor producción de watts. Y también su garantía de que después de 20 años van a tener el 80% más de la producción, pues ya ha aumentado. Y, por ejemplo, estas ya tienen a los 20 años todavía 84% de la producción. Entonces, el destino no se para y está avanzando demasiado rápido. Ha cambiado también la tecnología y hoy la mayoría de las celdas que tenemos en el mercado les llaman celdas PAC, que son iniciales de una celda de emisor trasero pasivado. ¿Esto qué significa? Que está compuesto de tres capas, una de silicio común y corriente, en medio tiene una capa también de silicio, pero en la parte inferior tiene una capa de aluminio que absorbe la radiación infrarroja que atraviesa las capas anteriores. O sea, la luz solar atraviesa las celdas fotovoltaicas, son demasiado delgadas, entonces esa luz se iría para afuera o se convertiría en calor. Entonces, lo que hacen estas celdas, acaparan todavía algo de esa energía que queda y las han hecho un poco más eficientes. Y todavía aprovechando este principio, ya existen módulos que les llamamos módulos bifaciales. Hay que decir que tienen dos caras, o sea que tienen celdas fotovoltaicas en la parte superior y en la parte inferior. Obviamente, para poder ganar luz solar por la parte inferior, tenemos que ponerlas más elevadas a mayor altura que las tradicionales, y también tenemos que pensar en que el piso que está abajo de la celda sea lo más reflejante posible. Entonces, a través de esto podemos llegar a ganar desde el 5 hasta el 30%. Entonces, las celdas bifaciales hoy en día nos las venden y nos dicen la capacidad que tiene en con la irradiación frontal,
y luego, dependiendo del tipo de del suelo reflejante que tenemos, por ejemplo, puede ser tierra, puede ser cemento, puede ser grava, pero también podría ser una superficie pintada de blanco, o lo ideal sería que fuera, por ejemplo, papel aluminio. Es que nos dice, si tienes 5% más, puedes poner 5% más hasta 30% según el suelo que tengamos. Y también depende de la inclinación, la inclinación que tenga la parte superior contra el suelo va a tener el poder reflejante del piso. Entonces, esto se está usando mucho hoy en día y con eso obtenemos una mayor producción fotovoltaica, más kilowatts hora, que es lo que nos interesa. Y hoy en día también, tomando en cuenta las necesidades arquitectónicas, porque pues sabemos que muchos techos son a base de tejas. Entonces ya se han diseñado tejas que tienen incrustado una celda fotovoltaica. Y también para los techos planos industriales, pues ya se han diseñado también láminas que ya tienen pegada las celdas fotovoltaicas. Entonces esto evita que cuando, esto es ideal cuando son techos nuevos, donde cuando montamos las láminas del techo, pues ya vamos montando también las celdas fotovoltaicas. En ambos casos no son muy eficientes o son menos eficientes que las que vimos anteriormente, pero aquí también tomamos en punto de vista de que muchas veces pesa más la apariencia. No les gusta a algunos arquitectos, a algunas amas de casa, que se vean las estructuras fotovoltaicas, quieren conservar su techo de tejas. Por ejemplo, en Europa hay muchos techos de tejas, entonces, y también por cuestiones, igual que en México, las cuidan mucho la imagen de los edificios. Entonces, en Europa se utilizan también muchas de estas celdas ya incrustadas en los tejados para no cambiar la apariencia de las tejas. Y hace un momento les decía que el calor, la temperatura, la elevación de temperatura es el enemigo número uno de los sistemas fotovoltaicos. Y mencionaba que tenemos eficiencias de 20-21%. ¿Qué quiere decir? Que de la energía solar que recibimos o que impacta a la superficie de las celdas, únicamente 21 o 22% se convierte en energía eléctrica. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con las demás? Pues mucha se rebota, se refleja. Y otras, como los focos incandescentes, pues se convierten en calor. Y aunque no lo crea, la parte superior de un módulo fotovoltaico puede tener, por decir algo, 40 grados de temperatura, y en la parte inferior llega a haber 15 o hasta 20 grados más de temperatura. O sea, la parte inferior de los módulos está más caliente que la parte superior. Entonces, si la temperatura es el enemigo número uno, entonces, ¿por qué no la aprovechamos para calentar agua? Entonces, ya hay módulos que les llaman híbridos, y que en la parte superior tienen las celdas fotovoltaicas y en la parte inferior tienen unas tuberías como si fuera un calentador de agua, donde se captura el calor y por un lado tenemos entrada de un fluido frío, la salida del fluido caliente, y tenemos aquí la salida de los conductores. En este caso dice 24 volts, es para un sistema que tiene baterías, donde se utilizan baterías de 24 volts. Y si fuera para instalaciones como las de las casas, pues aquí serían 50 volts y las ponemos en serie para que al final de cuentas, después a través de un inversor, tendríamos los 127, los 220 volts que utilizamos para nuestro consumo. Bien, ahora hablamos de corriente directa, pero en realidad lo que necesitamos hoy en día es corriente alterna para conectar el refrigerador, la computadora, focos, que es lo que utilizamos en las residencias, en los
comercios en la industria. Y el inversor, ¿qué cosa es? Nos permite convertir la corriente directa producida por módulos fotovoltaicos a corriente alterna para que pueda utilizarse en los equipos eléctricos de la casa, de los comercios, de la industria. Pero la no utilizada se puede inyectar a la red. Esa es una de las grandes diferencias que tienen los sistemas fotovoltaicos. Tradicionalmente, estamos conscientes de que en un lugar muy lejano, en una presa, en una planta nuclear, era donde se generaba la energía eléctrica y luego a través de las líneas de transmisión y de distribución nos llegaba a la casa o los comercios y aquí la consumíamos. O sea, la corriente viajaba en un solo sentido. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que ya la dirección cambió, ya son bidireccionales. O sea, ya podemos nosotros de nuestro sistema fotovoltaico regresarle energía al sistema para que pueda ser utilizada por algunos vecinos o en la red. Entonces, eso está cambiando mucho nuestro sistema de redes y tanto la fotovoltaica como la eólica pues les llaman intermitentes. Pero la verdad es que no son intermitentes, sino que efectivamente el aire nos sopla las 24 horas con la misma intensidad y también la radiación solar no es la misma en el día que en la noche. Pero todo eso está controlado y se puede predecir con bastante exactitud y para los sistemas fotovoltaicos residenciales, que son los que tenemos más cerca, pues ya se ha hoy en día complementado la generación fotovoltaica, que en lugar de que se regrese a la línea, ¿por qué no la guardamos como si fuera agua en un depósito, en un tanque de agua? Entonces aquí el tanque de agua no sería un tanque, sino sería una batería. Entonces la guardamos en la batería y en la noche, en lugar de jalarla de Comisión Federal, la agarramos de nuestras baterías. Entonces eso es a lo que estamos llegando hoy en día. Y como les digo, el inversor es el cerebro de los sistemas fotovoltaicos y también nos dice de que a la izquierda tenemos corriente directa, a la derecha tenemos corriente alterna, que es la que hoy en día utilizamos. Pero hoy en día. Entonces, los inversores ya también en el curso del desarrollo tecnológico ha cambiado mucho su tecnología. Y básicamente los que tenemos y vemos en las casas y en muchos comercios son lo que le llamamos de cadena o de hilera o de string en inglés. Y entonces tenemos que una sola hilera de varios módulos, por decir algo, 10, que están conectados en serie. Y si cada módulo tiene o produce 50 volts, si tenemos 10, vamos a tener 500 volts. Esos 500 volts, los de corriente directa, los inversores los convierten a 200 volts, ya sea que sean monofásicos o ya sea que sean trifásicos, y esos ya los podemos utilizar en las casas. Estos inversores de cadena normalmente van montados en la pared y normalmente no llegan a ser mayores de 15, 25 y hay algunos hasta de 50 kilowatts. Y ya cuando son instalaciones mayores como las que existen en los parques solares, entonces ya se utiliza lo que le llamamos los inversores tipo de central y ya son palabras mayores y ya no van montados en la pared, van montados en el piso y entonces ahí en vez de estar conectados hilera por hilera, están todos conectados a un inversor central de mayor tamaño y aquí va montado ya un transformador. Ese transformador nos convierte la generación que normalmente en este caso son de 500 volts o 480 volts en corriente alterna para convertirlo a 13,000 o 20,000 volts para poderlos conectar a la línea. Pero así como ha crecido para arriba, también han crecido para abajo.
y tenemos también en el mercado y sobre todo en las casas, son muy populares los sistemas con a base de microinversor. Y estos microinversor utilizan, en teoría, prácticamente un microinversor por cada módulo. O sea, cada módulo tiene su microinversor para convertirlo de corriente directa a corriente alterna. Y en teoría, ya desde el techo estamos bajando con corriente alterna. Esto tiene la grandísima ventaja de que si por algo, y no es nada del otro mundo, hay hojas, hay pájaros, hay 20,000 cosas que pueden oscurecer parcialmente los módulos, únicamente se degrada un módulo y los demás módulos siguen trabajando. Entonces, esa es la ventaja de los microinversores. Y otro dispositivo que también se utiliza módulo por módulo son los optimizadores. Estos nos convierten de corriente directa a corriente directa, pero tienen la particularidad de que podemos controlarlos vía remota y obtener una forma de monitoreo, pero también podemos interrumpir su generación a control remoto módulo por módulo. Esto en Estados Unidos se utiliza mucho porque en Estados Unidos ya hay una disposición de que cuando ocurre un incendio se deben de desconectar los módulos, porque si los bomberos, en Estados Unidos hay muchas instalaciones de casas de madera, techos de madera, si los bomberos tienen que participar en esos incendios y están cerca módulos y tienen que subirse a la azotea, pues sería muy riesgoso para ellos, porque se puede interrumpir la alimentación de lo que es Comisión Federal, pero la generación que produce el sol no la pueden interrumpir. Entonces, estos optimizadores se han utilizado para desconectar módulo por módulo en casos de emergencia. Bien, y aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo y el dilema de que cuando tenemos una instalación muy grande, tenemos la opción de poner muchos inversores en hilera o un solo inversor grandote. Estos, por ejemplo, aquí me dicen, yo no los he podido contar, pero me dicen los fabricantes que son cerca de 50 inversores de 40 watts, todos igualitos, que tienen la grandísima ventaja de que van montados en la pared, son iguales, podríamos inclusive tener uno o dos de reserva, y estos inversores tienen la ventaja de que la instalación, tanto de corriente directa como de alterna, está en una base que está fija a la pared y la parte de control, la parte electrónica, está en la cubierta, que podemos quitar la cubierta sin desconectarlo de abajo y cambiarlo por otro, y rápidamente cuando requerimos continuar en el servicio, la podemos tener muy fácil. Obviamente, el costo por kilowatt es un poquito más alto en estos que si tuviéramos uno o dos inversores centrales, pero hay veces donde importa más la continuidad del servicio. Es lo mismo cuando tenemos la necesidad de un transformador de distribución, que si podíamos tener la alternativa, o ponemos uno de 1,000 kVA o ponemos 10 de 100 kVA. Entonces es lo mismo, hay que poner en la balanza los beneficios y los costos y qué es lo que queremos. Bien, y tenemos ya los inversores que también le llamamos híbridos o multimodo. Estos inversores tienen la grandísima ventaja de que pueden estar conectados a la línea, y los inversores para poder trabajar necesitan la referencia de la línea, porque al final de cuentas los sistemas fotovoltaicos son un sistema de generación, son generadores que trabajan en paralelo con Comisión Federal, y para poderse conectar en paralelo, pues necesitan tener la misma tensión, la misma frecuencia, el mismo ángulo de fase. Entonces, para eso necesitan estar conectados a Comisión Federal. Pero estos inversores multimodo o híbridos tienen la ventaja de poder estar conectados a Comisión Federal. Cuando está trabajando Comisión Federal, pues, en el día,
están generando energía, por un lado lo están entregando las cargas, pero por otro lado también están cargando unas baterías. Y en la noche, que ya no hay generación fotovoltaica, los usuarios pueden depender del banco de baterías, pero también no únicamente eso, sino que pueden programar las baterías para que todos los días trabajen 2 o 3 horas en la noche, y esas 2 o 3 horas en la noche donde los usuarios se abastecen de las baterías, no se están abasteciendo de consumo federal. Y también puede suceder que, por ejemplo, en los comercios y en las casas también tenemos refrigeradores, o puede ser que tengamos algún dispositivo médico para algún enfermo, que no requerimos las interrupciones en ningún momento. Entonces, las baterías nos sirven como si fueran UPS de respaldo. Entonces, sirven también para respaldar, como le llamamos, cargas críticas. Entonces, o para tener toda la carga de la casa conectada a las baterías, pero entonces de eso va a depender también el tamaño del banco de baterías que tenemos. Entonces, hoy en día, tanto para los inversores de cadena como para los microinversores, los proveedores nos ofrecen también las alternativas de trabajar con baterías. Y obviamente necesitamos saber cómo se está comportando nuestro sistema fotovoltaico, y necesitamos un monitoreo que nos diga cómo está la producción, cómo está el consumo de energía, si están operando, por ejemplo, las baterías, para poder hacer los ajustes oportunos. Y el monitoreo, pues hay muchas formas, desde una LED, una lucecita roja, una lucecita amarilla, una verde, que nos digan cómo están comportando, a sistemas más complicados. Entonces, aquí cada uno de los fabricantes de inversores tiene sus portales donde podemos, como usuarios, ver cómo están comportando nuestros sistemas. Aquí les recomiendo más adelante que entren a este canal, es abierto, y hay otros de otros fabricantes que únicamente tienen acceso autorizado los usuarios. Y, sin embargo, hoy en día ya en la palma de la mano en nuestro teléfono podemos ver lo que está generando los sistemas fotovoltaicos. Podemos ver lo que se está consumiendo. Podemos ver lo que le estamos consumiendo a Comisión Federal, pero también podemos ver lo que se está almacenando. Y todo eso lo podemos tener en el teléfono o en la computadora. En cuanto a las estructuras de montaje, necesitamos también montar los módulos en una parte donde sea segura y que no les impacte o que no se los vaya a llevar el viento. Entonces, hay los sistemas que están montados en techos planos, ya también hay sistemas que van montados sobre estructuras flotantes, o muchas veces no tienen que se perforen los techos, entonces en lugar de perforar, ponemos piezas de concreto para que no se los lleve el aire, o puede estar en poste, o en techos industriales planos, también podemos montarlos. Y siempre hay la gran recomendación de que utilicemos componentes de marca, no mandar a hacer las estructuras con el herrero que nos hace las ventanas o algunas otras piezas que las hacen muy bonitas y todo, pero aquí necesitamos que sean ligeras y resistentes y que nos puedan garantizar que no se le va a llevar el aire. Y también ya tenemos la parte relacionada con las instalaciones agrícolas o acuícolas. Pero vamos a ver un pequeño receso para que tomen aire y cambien la taza de café. Entonces, un pequeño receso. Bien, entonces vamos a continuar con las instalaciones agrícolas, con los sistemas flotantes. Hoy en día ya no todos los sistemas fotovoltaicos van montados en techos o en tierra. Acuérdense de que también necesitamos comer y de que también necesitamos pensar en la utilización de los suelos para fines agrícolas. Entonces, pero
tenemos muchas lagunas, muchas presas, muchos lugares donde están desocupados las superficies. Entonces ya también se han diseñado sistemas flotantes sobre lagunas, sobre presas. Y, por ejemplo, también una gran oportunidad para los desarrollos fotovoltaicos son las instalaciones de acuicultura para el desarrollo de peces y de mariscos. Entonces necesitan bombas, necesitan recircular agua. Entonces todo eso se puede hacer con energía fotovoltaica. Y también en los invernaderos se ha detectado de que efectivamente los invernaderos evitan que la radiación solar dañe o cambie el ciclo de producción de los productos que se tienen abajo. Pero si aparte, en vez de evitar que pase el sol, capturamos esa energía solar, pues nos ayudan para, también aquí necesitan bombeo, necesitan recirculación de agua, y eso ya ha desarrollado los mini invernadores solares y también el cambiar el color de los cristales para desarrollar ciertos cultivos. Pero también lo que está ocurriendo es que cada vez encontramos más utilizaciones para los sistemas fotovoltaicos, ya sea para usos de calefacción, por ejemplo, los deshidratadores, pero también ya tenemos que los podemos utilizar para cargar los autos eléctricos. Y algo que fue muy notorio, que hace 2-3 años tuvimos unas tormentas muy fuertes de nieve en Texas, y los suministros de gas pues también impactaron al suministro de electricidad, pero practican que algunas camionetas eléctricas pudieron suministrar energía o pudieron regresar energía a la casa por 2 o 3 días. Entonces ya hoy en día los sistemas fotovoltaicos pueden servir para que se carguen los autos, pero también que los autos en determinado momento nos sirvan como respaldo para la energía de las casas. Y cada día vemos que se utiliza, ¿por qué utilizar los alternadores? ¿Por qué convertir a corriente alterna? Si cada día ya tenemos neveras, tenemos refrigeradores, tenemos muchos equipos que pueden trabajar en corriente directa. Entonces, podíamos trabajar en corriente directa muchos equipos sin utilizar el alternador. Entonces, estaríamos otra vez regresando a la, como dicen, a la guerra de las corrientes de entre Tesla y Edison, de qué es mejor, la corriente alterna o la corriente directa. Y, oh sorpresa, que ya tenemos ventiladores, licuadoras, focos, compresores que trabajan en corriente directa. Inclusive en Estados Unidos ya existen tiendas donde únicamente te venden equipos para corriente directa, y así se llaman estas, cabin de post, o hay otro que se llama DC solar. Inclusive aquí se dan el lujo de patrocinar carros, las clavijas son hechas para trabajar con corriente directa. Entonces cada día tenemos más dispositivos que trabajan en corriente directa, y no está lejos el día, como en las casas móviles, que todo trabaja con corriente directa, que el alternador a lo mejor tiene los días contados. Y aquí unos números muy interesantes que nos dicen cómo ha avanzado la generación de energía eléctrica. Por ejemplo, aquí tenemos estos números de el laboratorio solar, un laboratorio muy famoso en Alemania de Fraunhofer, donde nos dice de varios países cómo ha crecido la generación fotovoltaica. Y vemos que en muchos casos se duplica cada 4 años. Por ejemplo, aquí en 2015 teníamos 200 gigas, y 400 ya lo tenemos a los 3 años.
y a los cuantos años ya tenemos 800, o sea que esto está creciendo en forma desmesurada y en todos los países está creciendo igual. Ahora, por otra parte, ¿cómo se ha comportado la industria fotovoltaica con el COVID? Aquí están los cambios históricos. Aquí hablamos de dinero, de costo, de los módulos fotovoltaicos. Teníamos una pendiente descendiente de los costos hasta antes del COVID. Vino el COVID y entonces subieron los costos. Pero hoy en día, en el 24, prácticamente ya estamos alcanzando los valores que teníamos antes del COVID. Entonces, y también aquí nos dicen los diferentes tipos de componentes de los sistemas, cómo han cambiado. Pero lo que es interesante es de que hoy, en el 23, ya estamos recuperando los costos que tenían antes de la pandemia. Y la evolución de los costos de la energía solar, los kilowatts hora, también hemos visto que se han desplomado. Y si tomamos cuánto nos costaba un kilowatt hora en el 2009, comparando con el 2021, el desplome ha sido del 90%. O sea, estos eran los valores en 2009 y esto es lo que tenemos en el 2021. Entonces, y esto pues lo estamos viendo en los costos de los sistemas fotovoltaicos. Y también otra cosa que es muy interesante es ver cómo ha cambiado los componentes de los costos. En 2006, la parte fotovoltaica, los módulos, era la parte café, era el 70%, y el resto del equipo era el 30%. Pero hoy en día, acá en el 2021, ya casi el 40% son módulos y el resto es... O sea, ¿qué quiere decir? Que los módulos se han bajado de precio y que los demás componentes han bajado, pero han bajado menos. Entonces, hoy en día, el componente de los módulos fotovoltaicos ya no es el más importante, como era antes, que era el 70%. Entonces, todo nos está cambiando. Entonces, sí hay que tomar muy en cuenta esto para nuestros proyectos. Y también les decía al principio que teníamos módulos de silicio monocristalino y policristalino y que había muy poca diferencia en el precio. Entonces, aquí vemos cómo han estado evolucionando. Por ejemplo, en 2010, el azul intenso es el multicristalino y el azul ligero es el monocristalino. Aquí predominaba, y hasta el 2015 predominaba más el policristalino. Sin embargo, del 2015 hasta hoy ya está predominando más el azul ligero, que es el monocristalino. Y la tendencia es de que el monocristalino va a ser más popular que el multicristalino. Entonces, como ven, hay muchos factores que están cambiando en esta industria y está cambiando diario. Entonces, la intención es de pues, mantenerlos a ustedes informados lo más que se pueda de cómo está cambiando la situación y vamos a ver cómo está en México. Los poderes del sol reconocidos desde hace muchos años. En el México prehispánico, los centros ceremoniales se erigieron como templos al sol. En lo alto de la pirámide del sol en Teotihuacán existía un ídolo de piedra que representaba al dios supremo, Altón. Y, por ejemplo, en Tenayuca, en el Estado de México, está dedicada al culto solar y durante los solsticios de verano e invierno, su eje principal apunta hacia la puesta del sol y las cabezas de dos grandes serpientes miran hacia el punto del ocaso. En cambio, en Chichen Itza, allá el punto de medición o el punto importante para ellos eran los equinoccios de primavera y otoño. Las sombras del sol dibujan sobre las escalinatas de la pirámide, corresponden al patrón de la piel de una serpiente de cascabel. Bueno, pero eso fue hace mucho tiempo, pero hoy ya también estamos viendo que en las poblaciones más alejadas ya están recibiendo la energía eléctrica a través de celdas solares y pues aunque sea únicamente para iluminar o poder cargar el teléfono,
ya están empezando a tener energía fotovoltaica, y también en la Sierra de Nayarit, allá muy alejada, pues ya tienen energía eléctrica y ya pueden tener iluminación y ya pueden hacer uso de algunos dispositivos eléctricos. Bien, pero también ya fabricamos módulos en México. Aquí vamos a ver la producción en una fábrica que está en el Estado de México, muy especial, en Pastegé, que se fabrican y con totalmente con robots, no utilizan la mano de obra humana. A ver, permítanme tantito para ponerles el video. Ya está corriendo. Esta industria, los módulos los traen de Alemania, pero la fábrica que está en Alemania también de ellos. Entonces, por cuestiones de costo, la fábrica de módulos la dejaron en Alemania y aquí se dedican únicamente a ensamblar los módulos, y pueden producir hasta 2 millones de módulos anualmente. Y como ven, pues yo todavía no veo un humano, pero tienen 4 líneas de producción de 125 megas por línea. Y son 10, 11 robots los que tienen todas esas líneas de producción. Todo está totalmente automatizado. Ahorita vamos a ver una parte de la fábrica de Alemania donde se producen los módulos. Esta parte está en Alemania, las celdas se llaman Blue Cell, y de ahí son enviadas a México para ensamblar ya los módulos. Esta es la cámara donde se certifica y se obtienen los valores nominales de tensión, corriente, capacidad, con un simulador solar, y luego ellos en sus industrias han instalado sus sistemas solares para alimentar a sus industrias y bajarle al consumo del recibo de su factura de la compañía de luz. Esta es otra planta que está en el estado de Oaxaca, que tiene también una parte automatizada y otra parte también donde todavía se utiliza la mano de obra manual, pero principalmente son del sexo femenino, porque son conexiones muy delicadas, muy ligeras, entonces los dedos de las mujeres son más finos para estos trabajos finos. Entonces, esta fábrica se ha dedicado mucho a proveer sistemas fotovoltaicos para las comunidades rurales allá en el sureste de México. Y más como referencia, estos módulos se están instalando en la central de abastos. En la central de abastos se está instalando uno de los sistemas sobre azoteas más grandes que se tiene. Ahorita en principio son 8 megas y este mismo año se va a empezar la segunda parte de 8 megas, o sea, van a ser 16 megas, todos montados sobre azoteas. Esta es la cámara donde se prueban y se designan los valores nominales para cada uno de ellos. Entonces, como ven, son piezas muy delicadas, todos son probados, se obtienen las curvas de trabajo. Y ahora vamos a ver una fábrica que es de las más recientes que se tiene. Están en el estado de Colima. Esta es de origen chino, pero ya están aprovechando la energía solar para su planta está también muy automatizada. Y también como breviario, esta misma fábrica se está dedicando también ya al ensamble de autos eléctricos.
entonces ya su producción es masiva. Tenemos instalados en el país, entre parques solares y generación distribuida, ya son millones y millones de módulos. Bien, y por otro lado también en CIMDESTAP, es un centro de investigación y desarrollo, se han estado fabricando prototipos de celdas basadas en películas delgada, plantas piloto, fabricación de células solares de película delgada, pero desafortunadamente todo ha quedado en prototipos y no los hemos visto desarrollarse en forma industrial. También el Instituto INEL de Electricidad y Energías Limpias en Temisco, en el estado de Morelos, han desarrollado inversores fotovoltaicos de 1 kilowatt para interconectarse a la red en 127 volts. Inclusive, pues ya lo han patentado, los han desarrollado para que los puedan fabricar, pero desafortunadamente, comercialmente, pues no, como dicen, no ha prendido el foco y no se ha podido tener un producto comercial. Pero la tecnología, la información, las instalaciones, todo lo tenemos para que podamos producir tanto módulos como inversores. Y en cuanto a instalaciones, tenemos algunas, y no sé si alguno de ustedes por ahí lo ha visto, en México, en la avenida de Miguel Ángel de Quevedo, hay un restaurante y una tienda que le llaman La Esquina Verde. Ellos instalaron una de las primeras sistemas fotovoltaicos en México. Son 204 módulos de 150 watts. Estos de 150 prácticamente ya no se usan y obtenían 30 kilowatts, pero ocupaban 333 metros cuadrados. Hoy en día, con la mitad de área, con 153 metros cuadrados y con módulos de 600 watts que ya están en el mercado, únicamente requeríamos 51. En ese entonces utilizaron dos inversores de 15 kilowatts para multiplicados por 2 nos darían 30 kilowatts. Y con eso estaban evitando 15 toneladas de CO2 enviadas anualmente a la atmósfera. Y otra parte donde estamos viendo que ahora sí hay una invasión de sistemas fotovoltaicos es en el noreste, allá donde se juntan Sonora con Baja California. Tenemos una instalación en Cerro Prieto, tenemos otra en Puerto Libertad y la última es en Puerto Peñasco. Entonces aquí, desgraciadamente, esta área todavía no está interconectada al sistema eléctrico nacional para que pudiera intercambiarse energía de ellos o estar conectada con nuestro sistema. Estos sistemas, por ejemplo, Santa Rosalía, se instaló la primera central para servicio público, era únicamente 1 megawatt. Y en Cerro Prieto, donde se junta Sonora con Baja California, se instalaron 5 megawatts con el fines de investigación y 2.5 eran de silicio cristalino, 1.5 de película delgada y 1 de celdas concentradas. Entonces, esto es propiedad de Comisión Federal y las han utilizado para sus estudios, para desarrollar tecnología y eso después ha permitido, por ejemplo, también en aquella parte en el norte de Sonora, en Puerto Libertad, un parque solar, se llama aquí, de 150 megawatts, que tiene una tecnología muy novedosa. Ahí tienen mucha arena, tienen mucho sol, pero no tienen agua. Entonces, ¿cómo lavamos los módulos? Pues a base de unos robots que no utilizan agua, son de lavado en seco. Entonces son estos robots que no tienen conexión de manguera, no tienen conexión eléctrica, tienen una batería y en este extremo es donde en el día duermen y se están cargando y en la noche, que es cuando los módulos están en posición horizontal, es cuando trabajan. Esto es en México, en el desierto de Sonora. Y esto acaba de ocurrir apenas el 16 de febrero, que inauguraron ya la primera secuencia de 120 megawatts de un complejo que va a tener 1000 megawatts. Va a ser algo muy grande,
va a ser lo más grande que tenemos en México. Pero únicamente ahorita echaron a andar 120 megawatts, son 3.500 módulos al día y en total son 279 módulos. Aquí hay que resaltar que las funciones de verificación fue hecha por socios de AMERIC y esto es muy importante porque si se está utilizando pues, la ingeniería, la tecnología, por lo menos para la verificación de los sistemas por socios de AMERIC. Y otra etapa donde desde el 16 al 19, de 2016 a 2019, se construyeron cerca de 3 gigawatts, o sea, 3.000 megawatts de plantas fotovoltaicas. Fueron 42 proyectos que estuvieron todo alrededor de la República. Y cabe hacer aquí la distinción de que en Coahuila únicamente se desarrollaron cerca de 848 megawatts. En una sola planta son 700 y tantos. Y en todos los demás partes de la República hubo mucho. Desgraciadamente, la cuarta subasta nunca sucedió, se canceló. Y hoy en día este esquema de las subastas está cancelada. Es uno de los tantos cambios que hemos tenido en las últimas fechas. Pero, sin embargo, una de las plantas que está funcionando es la que está en Villanueva, en Coahuila. Son 754 megas. Ocupa 24 kilómetros cuadrados. 500 metros cúbicos de tierra se tuvieron que remover. Hay 2.300.000 paneles de 320 watts. Se utilizaron 350 rastreadores. Y en un solo día se instalaron 20.000 paneles. Y otra cosa muy significativa es de que tuvieron 3 millones de horas hombres con cero accidentes. Y también ahí tuvimos la participación de la verificación por parte de socios de AMERIC. Entonces, AMERIC está funcionando, como por ahí hemos visto, en muchas de las grandes obras de ingeniería del país. Y aquí está una muestra de cómo de cómo se desarrolló el sistema, cómo se construyó el sistema aquí en el Parque Solar de Coahuila. Aquí fueron 750 megawatts, también es desierto y puro desierto. Pero ahí utilizaron mucha maquinaria. Y estas son las subestaciones para poder evocar la ingeniería. Estos son los tubos donde estaban montados los seguidores de los módulos fotovoltaicos. Entonces, los módulos llegaron muy bien empaquetados. Y fue como lograron el récord de instalar 20.000 módulos en un solo día. Tenemos otra vista de las subestaciones, transformadores hechos en México. Y las zanjas para el cableado. En este caso, el cableado no va en tubería, sino va directamente enterrado, pero es un cableado especial, resistente para poder estar enterrado y a prueba de roedores. Entonces, esta es muy significativa. Y lo más reciente que tenemos es la contribución de la generación distribuida en los sistemas fotovoltaicos. La generación distribuida es la generación de menos de 500 kilowatts o medio megawatt, y que está instalado principalmente en sistemas residenciales, comerciales y pequeños industriales. Y esto ha crecido asintóticamente. Y desde que se empezó a tomar números, pues ya se tiene una capacidad instalada de 2.678 megawatts, o sea, son casi 3 megas. Pero el número de contratos son 334.
Entonces, esto en el último año creció el 24%, aunque el número de contratos creció menos, pero el tamaño, la capacidad creció mucho. Y aquí, pues, al igual que en todo el mundo, se disminuyó por efecto de la pandemia la producción, perdón, el número de unidades, pero no la generación. Y ya en el 22 está creciendo mucho. Entonces, la generación distribuida tiene la grandísima ventaja de que no requiere permisos. Lo podemos instalar en nuestras casas, en las de los comercios. Y esto ha sido una gran contribución donde muchos participantes de AMERIC han estado trabajando en las instalaciones fotovoltaicas. Entonces, esto es lo que quería mostrarles para que estuvieran conscientes de que en estos 50 años que tiene AMERIC, los sistemas fotovoltaicos han desarrollado mucho y hay mucho campo oportunidades para seguir desarrollando instalaciones de sistemas fotovoltaicos y ayudar a el cambio climático que no sea tan agresivo, a bajar el consumo de carbón y, pues, si hay oportunidad de que mejore también la situación y tengamos cada día más trabajo para nuestros compañeros de AMERIC, pues, esa es la intención y, pues, quedo a sus órdenes para las preguntas o inquietudes que tengan. Correcto, muchísimas gracias, ingeniero Esteves, por esta interesante webinar y pues bueno, eso sería todo por el momento. Nos despedimos por parte de AMERIC y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.